Say and spell your name and your title, please. Jesús Valenzuela, J-E-S-U-S-V-A-L-E-N-Z-U-E-L-A, -E -E Community Outreach Coordinator for the United Farm Workers Foundation. Or um, Coordinador de Enlace. Excellent. Okay, now ignore me, talk to Rosemary and we'll start. Okay. Buenas tardes, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosemary. Este, platícanos acerca de la misión y de qué es lo que hace la Fundación de la Unión de Campesinos. La Fundación de la Unión de Campesinos de este, somos una organización sin fines de lucro que... Uh, la Fundación de la Unión de Campesinos somos una organización sin fines de lucro que nos especializamos en inmigración. Estamos acreditados por el gobierno federal para dar consejos de inmigración. Lo que quiere decir es que por ley nosotros sí podemos aconsejar y representar a las personas en sus casos de inmigración. Okay. ¿Hay algunas otras actividades aparte de inmigración que se enfocan? Nosotros, nos, en realidad, nos estamos envolviendo mucho en toda la comunidad. Desde mm -hmm. lo, nuestra misión, sí nos, nos enfocamos en todo lo que tenga que ver con la comunidad, como por ejemplo, muy pronto también vamos a estar. Uh, ayudando a la gente para registrarse para el Affordable Care Act también. Y también pues tomamos uh, parte de muchas organizaciones como lo que es CASP para pues ayudar a la comunidad. En lo que, lo que ocupe la comunidad pues ahí estamos, ¿verdad? Nosotros fuimos fundados por César Chávez con esa misión de poder ayudar a las comunidades campesinas pues, a salir, salir adelante. ¿Y has visto que el, el impacto de lo que está haciendo CAS tiene algún efecto en la, en la comunidad latina, especialmente a las personas con quienes ustedes este, están proviendo servicios? Claro que sí. Nosotros tratamos mucho con varios servicios de inmigración, pero lo que sí sabemos es que hay mucha, muchas personas que van a nuestras oficinas y muchas veces tienen miedo de colaborar, quizá con la policía, sí. o tienen miedo de pedir asistencia pública, ¿verdad? Porque tal vez son indocumentados o simplemente no conocen cómo es que funciona el sistema. Entonces, uh, con lo que está haciendo CAS sabemos que va a ayudar mucho tanto a reducir la violencia, pero también en crear esa situación donde la comunidad sí se siente confortable estar a, a trabajar con la policía y pues ser parte de la sociedad, verdad. Y creemos que lo que estamos haciendo nosotros también combina muy bien, porque algo que sí sabemos es que cuando una persona se hace ciudadano o ciudadana, participa más en su comunidad, ¿verdad? Ah, tiene menos temor a pues, ir con sus representantes, los alcaldes o con el concilio, ¿verdad? Para pedir lo que la comunidad necesita. También se involucra más en las escuelas con sus niños. También una persona que es ciudadana va a votar. Entonces eso tiene mucho impacto, tanto de reducir la violencia, tanto como crear una situación y una comunidad más segura para todos. Um, Platícame más acerca del grupo juvenil La Cosecha. Ok, entonces hace como un año y medio, dos años, la Fundación de la Unión de Campesinos comenzamos un grupo juvenil, se llama La Cosecha. Entonces es un grupo que por lo general es más para estudiantes de la preparatoria. Y lo que estamos viendo, ¿verdad? Que las personas que trabajan en el campo, trabajan 10, 11 horas, ¿verdad? Padres y madres, que a veces llegan a casa cansados o por cualquier razón, ¿verdad? Uh, existe una desconexión a veces entre la generación que son sus hijos, sus hijas, los estudiantes, y las personas, sus padres y madres que trabajan en el campo. Entonces, muchas veces los estudiantes no saben que por qué papá y mamá llegan tan cansados, ¿verdad? Entonces, el grupo juvenil La Cosecha es un grupo de estudiantes, muchos de ellos, sus madres y sus padres, trabajan en el campo. Entonces, ah, se dedican a, con la misión de la Fundación de la Unión de Campesinos de ayudar a los campesinos, ¿verdad? Están ahí para, tanto para desarrollar su liderazgo ah, como para ayudar a la comunidad. Algo que también hicimos este verano es el Instituto de Liderazgo, ¿verdad? Ah, la Cosecha básicamente creó un currículum. Donde pensamos, básicamente pusimos lo que nosotros pensábamos que era las cosas necesarias, ¿verdad? Que un líder debe de tener y de saber para poder ayudar a la comunidad. Y fue muy bueno el instituto, ayudó a muchas personas a aprender cómo comunicarse mejor, cómo organizar eventos, etc. Muy bien. Ahora, aparte, regresando al tema de, de lo que es la violencia en la comunidad, aparte de lo que han estado haciendo con la inmigración, ¿se han encontrado con situaciones donde hay casos donde personas que han sido víctimas de violencia de alguna forma u otra son afectados por su estado legal o hay algo que se ofrece? Sí, entonces uh, algo que la Fundación de la Unión de Campesinos ofrece también es ayuda con la Visa U. Uh, nosotros, la Fundación, tenemos cinco oficinas. Y la de Salinas es, es donde el servicio que más uh, busca la gente es la visa U, lamentablemente. Todo lo que es la visa U es una visa de cinco años para víctimas de ciertos crímenes. Uh, la mayoría es, vienen siendo de la violencia doméstica, pero también hay intentos de homicidio uh, y pues varios otros crímenes, ¿verdad? Entonces, esta visa U es muy especial porque los tres años la persona que ya tiene la visa puede solicitar la residencia permanente, ¿verdad? Y luego después de otros a ciertos años se pueden ser ciudadanos o ciudadanas. Entonces, la visa U se creó porque muchas veces nuestras comunidades, las comunidades indocumentadas, son víctimas de crímenes, son víctimas de la violencia doméstica, pero tienen miedo de llamarle a la policía por el simple hecho de que son indocumentados y ese miedo de ser deportados o ese miedo de ser deportadas y separadas de la familia, es tan grande que prefieren no colaborar con la policía. Entonces lo importante de la visa U es que fueron víctimas del crimen, pero a la misma vez colaboraron con la policía, ¿verdad? Si una persona fue víctima de un crimen, pero nunca le llamó a la policía, no, no pueden calificar para la visa U. Entonces es algo que está ayudando a reducir la violencia, ¿verdad?, en la comunidad, pero a la misma vez es una forma de proteger a las víctimas también. Aparte de, de la ayuda con el proceso de aplicar y obtener la visa U, ¿colaboran con algunas otras agencias para que esa persona también reciba otros servicios de apoyo? Claro que sí. Nosotros también uh, colaboramos muy bien con lo que es el YWCA. Uh, esa es una organización muy buena que ayuda a las mujeres uh, que a veces son víctimas de violencia doméstica. Entonces, lo que nosotros pues, tenemos ese conocimiento de las leyes de inmigración, pero muchas veces las personas que han sido víctimas de esos crímenes necesitan uh, a platicar con alguien, uh, alguna consejera o un consejero que los puede ayudar con esa situación, ¿verdad? Quedan muchas uh, traumas, básicamente, dentro de esa persona y con la ayuda del, del, del YWCA, pues pueden ayudar a superar esos traumas. Hablando de, de la inmigración, también um, está lo que se conoce como el Dream Act o DACA, platícame del servicio que ofrecen ustedes okay. Muy importante, la acción diferida o DACA uh, es un permiso de trabajo, lo pueden pensar así, un permiso de trabajo de dos años para personas que llegaron antes de los 16 años de edad y antes del 2007 que están en la escuela o ya se graduaron. Entonces es un permiso muy importante porque con ese permiso de trabajo pueden obtener un número de seguro social, verdad. Y muchas veces a jóvenes que llegaron aquí desde muy chiquitos, van por la eh, terminan la preparatoria, quieren ir al colegio, pero encuentran el colegio o la universidad muy cara. Entonces, ahí, para muchos ahí termina el sueño, ¿verdad? Entonces, la acción diferida es una oportunidad de obtener ayuda financiera del estado. ¿verdad? para poder seguir los estudios. A una persona que tiene la acción diferida puede calificar para lo que se llama el California Dream Act. El California Dream Act es esa ayuda financiera y también pueden calificar para el estatus AB540, lo cual quiere decir es que una persona indocumentada tiene que pagar como extranjero, lo cual muchas veces es doble o triple el costo ¿verdad? de la escuela. Pero con, uh, siendo AB540 puede pagar como residente de California. Entonces, pues se ahorran dinero y a la misma vez, pues le ayudan con, con la ayuda financiera. Okay. Muy bien. ¿hay algunos otros servicios que te gustaría mencionar? Creo que quizá lo que más impacto puede tener aquí en la comunidad viene siendo la ciudadanía, ¿verdad? Ah, eso es lo que estamos viendo, que si realmente queremos vivir en una comunidad donde las personas se sienten ah, pues como que no hay, no hay violencia, para que las personas se sientan salvos, ¿verdad?, sanos y salvos, y que pueda crecer y florecer, las personas no deben de tener miedo, ¿verdad? las personas no, no pueden tener miedo en sus propias comunidades, y muchas veces las personas que somos indocumentadas tenemos ese miedo, de salir a las calles, de participar, de a pedirle al gobierno lo que realmente necesitamos, ¿verdad?, entonces es algo que es muy importante, tanto con una reforma migratoria, pero las personas que son residentes permanentes y tienen la oportunidad de ser ciudadanos y ciudadanas que lo hagan, porque es lo que nos va a ayudar a conseguir más votos y mejorar nuestras comunidades. Es el trabajo que estamos haciendo con el CAS, pero sin el voto será más difícil, ¿verdad? Entonces es algo también que tenemos que luchar tanto para votar, pero de la misma vez tenemos que luchar para una reforma migratoria. Creo que... Ah, una de las cosas también, ah, muy importante de la Fundación de la Unión de Campesinos, es que estamos acreditados para pues, dar los consejos de inmigración. Y algo que muchas veces plaga a nuestras comunidades son los notarios públicos que no tienen esos derechos o no, no, no pueden dar consejos de, de inmigración, ¿verdad? Pero lo hacen y muchas veces a las personas caen en fraude porque los notarios públicos no tienen ah, la información necesaria para procesar ningún caso de inmigración. Entonces, ah, cuando la gente ve notarios públicos, quizá crean que los pueden ayudar y quizás les prometen que le pueden ayudar. Pero la realidad es que por ley no lo deben de hacer. Entonces, es algo que le decimos a las personas que tengan mucho cuidado si necesitan información de inmigración o de cualquier otra cosa, pues que vayan con una organización que está acreditada, ¿verdad? Como la Fundación. Entonces es algo muy importante. Y también para cualquier persona que quiere ser voluntario o voluntaria de la Fundación, pues siempre estamos buscando personas que nos ayuden. Um, nosotros ahorita estamos muy envueltos en lo que es la lucha por la reforma migratoria, entonces necesitamos toda la, todo el apoyo y toda la ayuda de las personas, ¿verdad? Entonces, si se quieren involucrar, pues nos pueden echar una llamada al 831-758-2611. ¿Repites el número de 831-758-2611. Ese es nuestro número de teléfono. Y para las personas que les interesarían ser voluntarios y ofrecer ese apoyo de lo que necesitan, ¿qué es lo que harían? ¿Cuáles son las actividades que se les daría de, para que ellos hagan? Existen muchas cosas que pueden hacer. Um, por ejemplo, nos llegan muchos estudiantes que le interesa ser abogados o abogadas de inmigración. Ellos nos pueden ayudar con los casos. Por ejemplo, los entrenamos en cómo llenar las aplicaciones para la acción diferida, para la ciudadanía. Y también hay personas que quieren llegar para quizá organizar o a mejorar su comunidad. Entonces le damos ese entrenamiento como, como organizador u organizadora comunitario. Entonces es algo que también se pueden involucrar. Um, o también muchas personas van y simplemente quieren ser miembros de la fundación. ¿verdad? Nosotros ofre ofrecemos la membresía por 20 dólares al año y con esa membresía, pues las personas tienen muchos beneficios uh, y, pues, es otra forma de, de mostrar el apoyo. Pero también pueden ser voluntarios por 20 horas y también le damos la membresía. Okay. Y hay algunos eventos que también ustedes están organizando, por ejemplo, sé que han hecho. Talleres para uh -huh. la comunidad para que puedan participar y aprender más sobre los servicios. ¿Qué tan seguido lo ofrecen y, y qué es lo que consiste un taller? Entonces, nosotros el último taller que tuvimos fue este 21 de septiembre, un sábado, ¿verdad? Uh, fueron dos sesiones informativas sobre la ciudadanía. Es algo que ofrecemos cada tercer sábado del mes, ¿verdad? Son a las 11 de la mañana y a las 1 de la, de la tarde. Talleres completamente gratis van las personas a informan sobre los pasos de cómo hacerse ciudadano o ciudadana. Uh, ahí le hacemos, uh, le hacemos una serie de preguntas para saber si califican para la ciudadanía o muchas veces para ver si tienen algo en el récord, porque mucha gente no sabe que si aplican para la ciudadanía, teniendo algo en el récord uh, grave, ¿verdad? Como por ejemplo si fueran arrestados por la violencia doméstica. Podría ser que le nieguen la ciudadanía, pero a la misma vez que le quiten la residencia. Entonces es algo muy importante que mucha gente no sabe, meten la solicitud y más adelante se meten en problemas. Entonces invitamos a la comunidad de ser asistir a sus sesiones informativas, porque ahí le damos toda la, la información. A si deciden seguir con el proceso con nosotros o no, por lo menos ya tienen la información a la mano y saben verdad un poco más, están más preparados. Platícame del, del evento que tendrán en First Friday. First Friday, ok. Entonces la Fundación de la Unión de Campesinos, junto con la cosecha, pues a nuestro grupo juvenil, vamos a tener un evento. Cada primer viernes del mes, uh, lo que es el Viejo Salinas, abre sus puertas para el arte. El arte de la comunidad va, va a las tienditas y pues hay muchos artistas locales que muestran su, su arte aquí en, en esta comunidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es agarrar a artistas locales que quieren mandar un mensaje a través del arte con, que tiene que ver con la inmigración. ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra inmigrante o inmigración significa para ese artista? Y ahí vamos a... Estamos pensando en tener unas 30 piezas de, de diferentes artistas locales uh, sobre ese tema. Entonces, ese, el primer viernes de octubre vamos a estar ahí, vamos a tener un poco de comida, una recepción, vamos a leer poesía y pues a platicar con los artistas, ¿verdad? Ahí sobre este, este evento. Se va a llamar Noche en Nepantla. Entonces, va a ser un evento que esperemos que le guste mucho a la comunidad, que sirva para concientizar conscienti a las personas sobre lo que está pasando con inmigración.